Vale, perfecto. Yo voy a colocarme mi temporizador para no pasarme y tratar de disfrutar este rato porque la verdad esto es un tema que me y nos apasiona. A ver, quisiera compartirles el concepto de Cloud for Marketing, así como dice el título de esta presentación, acelerando nuestro marketing digital con Machine Learning. Vamos a partir por algo fundamental y directamente y directo al grano, el Machine Learning. A ver, este es un ejercicio que obviamente tiene mucho más sentido cuando se hace en una presentación en persona, ¿cierto? Pero vamos a intentar hacerlo de esta manera y vamos a jugar un poquito a la imaginación. Lo que tenemos en pantalla, obviamente para todos los que nos ven, asumiendo que no hay ningún bot espía, ¿cierto? Pero todos somos personas, somos humanos, hombres, mujeres, ¿cierto? Y nuestro cerebrito nos diría, oye, lo que estoy viendo es un gato. La reflexión que quizá pudiésemos hacer en algunos segundos es, ¿por qué es un gato? ¿Cómo definimos que esta fotografía corresponde a ese animalito, a ese felino, ¿cierto? El análisis que podamos tener más como reflexión propia, ¿cierto? Dame un segundo que alguien se nos quedó con el micrófono tomado. Alejandra, ayúdanos para ver quién está con el micrófono tomado, por favor, para que no haya ruido de fondo. Vale. Entonces, si hacemos esa reflexión justamente de qué es lo que para nosotros define a este animalito como un gato, podemos llegar a distintas conclusiones. Una de ellas pudiese ser es que es justamente sus ojos, ¿cierto? Los ojos esos con ese negrito, no sé cómo se llama eso, es el iris, supongo que se llama, con ciertas características peculiares que los felinos tienen, ¿cierto? Quizá si vemos los ojos podríamos asumir que es un gato. Quizá las orejitas, ¿cierto? Quizá las orejas y los ojos podrían llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de un gato, el hocico y la nariz. Pero ¿qué pasa si luego cambiamos la perspectiva y ya no vemos ni la nariz ni los ojos, solamente una silueta? Aún así, nuestra mente, ¿cierto?, nos dice que eso es un gato. Lo que pasa, y aquí lo que es interesante, y permítame la licencia, pero esta presentación y este concepto me tocó conversarlo con mis padres un tiempo atrás, algunas semanas atrás, que obviamente son de una generación distinta a la nuestra, y yo les preguntaba justamente qué hacía que cuando yo les mostraba esta foto, me decían, es un gato. Y curiosa la respuesta, me decían, no, es que de niño me enseñaron que eso era un gato. Y nos pusimos a indagar, de niño nos enseñaron que era un gato. A ver, ¿alguien te enseñó que ese animalito de cuatro patas con esa oreja y con esos ojitos era un gato? Olvidémonos de las clases de biología, de las clases de ciencias naturales, como se decía en Chile. Y pongámonos a pensar definitivamente cómo nuestra cabeza, nuestro cerebro hoy día cataloga y etiqueta los miles y miles de objetos, animales y cosas que vemos día a día. Lo que ocurre es que cuando niño aprendimos a que eso era un gato después de ver un centenar de animalitos que nos decían que era un gato, ¿vale? Después de ver una muestra importante de distintas especies, nuestro cerebro llegaba a la conclusión que dadas las diferencias, pero dadas ciertos patrones, definíamos que ese animalito era un gato. ¿De dónde viene este concepto y este ejercicio? Es el que me calza, pero perfecto para definir lo que es el Machine Learning. El Machine Learning es la ciencia de lograr que las computadoras actúen sin ser explícitamente programadas, sino más bien permitirles aprender por sí solas. Es decir, el Machine Learning hoy día es capaz de catalogar, etiquetar objetos, patrones, etcétera, en base a una repetición y en base a una muestra importante de elementos que por sí solo diseña la manera en la cual va a etiquetar y va a definir cada uno de estos elementos, ¿cierto? Por lo tanto, en ese sentido, el Machine Learning hoy día nos permite hacer un ejercicio que en una escala humana pudiese ser mucho, mucho más complejo. No sé si imposible, pero que obviamente hay un factor tiempo y costo que influye hasta qué punto le dejamos a las máquinas hacer ciertas tareas, muchos de los procesos del día a día. Y justamente en el contexto de los procesos, de los negocios, el Machine Learning hoy día se está transformando en una de las técnicas de datos más utilizadas por distintos negocios. Y lo interesante es que es totalmente aplicable a una transversalidad de industrias impresionante. En primer lugar, este ejercicio, por ejemplo, este ejemplo de Mercedes AMG Petronas, básicamente la escudería de Fórmula 1, que si bien recuerdo es Hamilton el piloto estrella en esta escudería, ¿cierto? Bueno, lo que está haciendo Mercedes es hoy día visualizar, en primer lugar, y capturar datos de performance de los monoplazas, de los carros, de los automóviles, ¿cierto? No lo puse acá, pero el ejercicio o el ejemplo en particular
señala que capturan hasta más de 10.000 puntos de datos distintos por segundo respecto al performance del auto. Toda esa información, evidentemente, es procesada en modelos de machine learning que son capaces de anticiparse a potenciales fallas técnicas, potenciales fallas de neumáticos. Y uno de los ejemplos que veíamos justamente en este caso era que incluso hoy día el escaneo y el análisis de imágenes, por ejemplo, de las llantas, le permiten justamente al negocio poder predecir lo que va a ocurrir con estas antes de que el mismo ingeniero experto hiciese un análisis más en persona. En segundo lugar, Guardian, una compañía de seguros estadounidense que ha estado testeando AI, significa Artificial Intelligence, ¿cierto? Inteligencia Artificial y Machine Learning. Prácticamente ellos están usando el Machine Learning para dos grandes cosas. Uno, los famosos asistentes virtuales. En este caso, de servicio al cliente. Asistentes virtuales que hoy día nos rodean, desde los Google Home, desde los Alexa, desde los Siri, desde los Cortana con Microsoft, ¿cierto? Básicamente asistentes que lo que hacen es, por medio de un patrón de reconocimiento de voz, son capaces de procesar información y en base justamente a modelos de Machine Learning, dar una respuesta al respecto, en contexto. Entonces, en este caso, Guardian, esta compañía de seguros, está utilizando asistentes virtuales de servicio al cliente, una versión, digamos, mucho más avanzada de los chatbots, ¿cierto? Que ustedes... muchos de ustedes podrán haber experimentado, pero que en el fondo se basa en lo mismo, ¿cierto? En patrones de conocimiento y a partir de ello poder entregar al cliente soluciones un poquito más que empaquetadas, ¿cierto? Pero en un contexto de lo que se hacía en una pregunta. Y también, en segundo punto, lo que está haciendo Guardian es mejorar la productividad de los empleados, y aquí interesante, mediante la lectura y priorización automática de los millones de correos que reciben. Es decir, un modelo de Machine Learning hace la lectura de los correos y le dice al empleado en particular cuáles debiesen ser la prioridad en un día de trabajo. En tercer lugar, JLL o JLL, una firma de bienes raíces o agente inmobiliario en Estados Unidos, creó en conjunto con Google un asistente de voz, nuevamente se repite el concepto de asistente de voz, que le permite a los empleados agendar reuniones, encontrar colegas, pero básicamente todo por vía voz o texto. Nuevamente, un input, un modelo y un output en contexto de lo que el negocio necesita. Voy a ir avanzando rápido porque la verdad es que esta presentación da como para un comentario mucho más profundo. Acá nos vamos en términos un poquito más locales. Esta señorita hermosa es mi hija Elizabeth. Espero que en algún futuro no se moleste por haberla tomado como ejemplo. Pero en ambas fotografías es la misma personita, ¿cierto? Es la misma niña de 3 años, en una fotografía contenta y en otra fotografía, digámoslo, no muy contenta. Lo que quisiera mostrar con esta fotografía es lo siguiente. Cuando nosotros pasamos esta foto por la API de Google Cloud Vision, ok, Google Cloud, en primer lugar, es la plataforma, es la oferta de servicios en la nube, de productos y servicios en la nube de Google, así como lo tiene Amazon, así como lo tiene Microsoft, así como lo tienen distintas otras compañías con sus servicios de cloud computing o compute engine y de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube. Por lo tanto, la API de Google Cloud Vision pueden googlear tal cual como aparece ahí Google Cloud Vision API, cualquier fotografía que ustedes tengan. Y lo interesante es que este ejemplo de la API, del cómo Google utiliza la API de Vision para poder detectar en base a una fotografía o una imagen, patrones, etiquetas, catalogación de lo que está viendo en esa fotografía y a partir de ello poder realizar, obviamente, un trabajo con esta. En este caso, la fotografía, si se dan cuenta, está basada en múltiples puntos y el modelo, el algoritmo de Machine Learning de Vision, de Google Cloud, detecta rápidamente que esta es una fotografía donde se representa alegría, ¿cierto? Joy. Y en este otro caso, en el, creo, segundo o tercer corte de pelo de Elizabeth, que claramente no le gustó, podemos ver básicamente el mismo reconocimiento de patrones, pero en este caso puede reconocer en base a lo que aprecia de los datos, que se trata de una emoción, obviamente, totalmente antagónica de la anterior, ¿cierto? Aquí estamos hablando de sorrow, anger, tristeza, enojo, ¿cierto? Que obviamente reproduce fielmente lo que estamos viendo en la fotografía. Por lo tanto, hasta acá, hasta este punto, estimados, lo único que hemos hecho es describir un poco el Machine Learning respecto al funcionamiento. He tratado de no abordar aspectos demasiado técnicos, pero el Machine Learning hoy día, para que ustedes sepan, se basa fundamentalmente en aprender a catalogar y etiquetar por medio de un análisis autónomo de miles y miles y miles de elementos o datos que podamos proporcionar. Pero aquí lo importante,
ojalá con resultados o outputs que nosotros sepamos de antemano. Aquí voy a expandirme un poquito más. ¿Cómo comenzar con el Machine Learning? En primer lugar, vamos a establecer un modelo, que esto es una copia casi literal de lo que nos ha compartido Google al respecto, y la verdad es que me gusta mucho y por eso lo utilizo, que tiene que ver con cómo una compañía, incluso les diría yo, de cualquier tamaño, pues me adelanto un poco a las preguntas que puedan ir surgiendo, una compañía de cualquier tamaño que hoy día evidentemente tiene un repositorio de información de nuestros usuarios y clientes de distintos tipos, pasa por un proceso que es tanto la captura, transformación, análisis, visualización y activación de la data. Desde el punto de vista de la captura, obviamente hay empresas que dependiendo del tamaño pueden tener más o menos fuentes de datos como las que tenemos en pantalla. Pero aquí hablamos desde content marketing, CRM system, aspectos que los que hablaba recién Javier, ¿cierto? Aspectos que van desde puntos de venta, email management, programas de lealtad, información, justamente la analítica web y de aplicaciones, ¿cierto? Que es lo que vemos todos los días como Metriclica. Todas esas distintas fuentes de datos que tenemos repartidas en silos, en primer lugar, ser capaces de capturarla y en segundo lugar, de transformarla. En la transformación, en este caso, recuerda mucho los procesos GTL, de los conceptos de Big Data, de bases de datos, ¿cierto? Que se refiere más que todo a ser capaces de tener la información, transformarla, acomodarla o pulirla de manera que quede de una manera que pueda ser utilizada, ¿cierto? Acá lo que estoy mostrando en pantalla, en cada una de las columnas que iremos avanzando, es justamente la propuesta de Google Cloud Platform, que es básicamente hoy día la plataforma que, como Metriclica, tenemos como base de análisis, y de las cuales también somos partner, ¿y qué significa? Hoy día la captura, como ya les decía, tiene que ver con distintos puntos de datos, fuentes de información, desde publicitarios, desde YouTube, Google Analytics y Google Analytics 360, Firebase para la medición de aplicaciones, pero también otras categorías como el Customer Relationship Management, ¿cierto? Como el CRM, ERP, catálogos u otras herramientas de analítica. La idea de esto es capturarla y centralizarla en repositorios. En ese sentido, como Metriclica, en base a lo que Google Cloud Platform ofrece, utilizamos Google BigQuery. Google BigQuery, este data warehouse en la nube, que no solo nos permite el almacenamiento de la data, sino, como veremos en las columnas que vienen más adelante, también el procesamiento y exportación de esta data. Pero ¿dónde viene lo interesante? Es que una vez que tenemos la data en una herramienta como Google BigQuery, podemos transformarla. Cloud Data Prep, como dice su nombre, Data Preparation, por decirlo de una manera, lo que hace justamente casi un proceso de ETL, de alguna manera, en el cual nos permite limpiar la data, ordenarla y tenerlo como la necesitamos en el negocio. Y el Cloud Data Flow, lo que nos permite hoy día, es básicamente poder crear casi pipes de fuentes de datos y unificarlas, unir tuberías de datos para poder tener esa transformación que necesitamos. El análisis, justamente la parte donde los analistas más disfrutamos, tiene que ver justamente con la creación de modelos, y es aquí en donde el Machine Learning brilla. Justamente BigQuery nos va a servir para, en base a consultas, en base a justamente modelos de Machine Learning, poder crear algoritmos que sean capaces tanto de predecir, de etiquetar o catalogar los distintos datos, ya sea de usuarios, de productos, de recomendaciones, etc. La visualización lo que hace es democratizar la data. ¿Eso qué significa? Hoy día, por ejemplo, Google Data Studio, la herramienta gratuita de dashboards y cuadros de mando de Google, permite justamente otorgar accesibilidad a esta data de manera que cualquier área, cualquier stakeholder dentro de una organización pueda acudir y acceder a esta información y, en contexto, tomar una acción relevante para su negocio, que es justamente lo que establece el último punto, la activación de la data. Puesto en simple, ¿cierto? Básicamente, y en resumen, distintas fuentes de datos dispersos, una única fuente de insight, acá nosotros citamos el contexto de Cloud for Marketing, ¿cierto? El uso de las plataformas en la nube para el marketing digital, segmentos generados por Machine Learning, ya hablaremos de eso en unos minutos, insights o el análisis de estos segmentos para posteriormente decidir cómo activamos esta data en las distintas decisiones que tenemos que tomar, ya sea de personalización, ya sea de estrategias publicitarias, que también les contaré en unos minutos. Ya para ir haciendo más práctico todo este contexto respecto al negocio, hoy día el Machine Learning nos permite, más allá de estos cuatro verbos que son como grandes ejemplos, nos permite responder preguntas de negocio asociados a este contexto. En primer lugar, la capacidad de predecir. Es decir, en base a esta dama que está en la foto, puede predecir con modelos de Machine Learning cuánto va a gastar en el futuro. En segundo lugar, ¿es probable
que compre de nuevo. En tercer lugar, desde el punto de vista de la adquisición, ¿cómo podemos en el mercado hallar otros perfiles como ella, pero a otra escala, ¿cierto? Una escala mucho más grande. Desde el punto de vista del crecimiento, ¿deberíamos enviarle recomendaciones de otros productos? A ver, muchas de estas preguntas quizá tienen una respuesta obvia. ¿Deberíamos o no? Evidentemente, si hay una recomendación personalizada cuyo modelo nos establece una alta capacidad de convertir, por supuesto lo enviaremos, pero la decisión ya no es tan sencilla como que si tiene un producto en el carro, le enviaremos un empujón para que compre, o si compró un zapato, le enviaremos un empujón para que compre calcetines. Acá hay un modelo mucho más eficiente para determinar a quién sí y a quién no, dependiendo de nuestra estrategia. Y en quinto lugar, la capacidad de retener, ¿cierto? Deberíamos enviarle ofertas para retenerlas, incluso nuestros programas de lealtad basados en quiénes son los usuarios en base a su lifetime value o el valor del ciclo de vida del cliente en particular para el negocio, cuáles son los más importantes para establecer priorización a la hora de abordar una estrategia o iniciativa de lealtad. Acá dos ejemplos, dos casos muy particulares que me parecen muy interesantes de cara a comprender un poco el impacto del machine learning, ¿cierto? Uno, la aerolínea holandesa, ¿cierto? La KLM, ¿cierto? Que aplicó modelos de compra de medios a partir de los datos. A ver, básicamente lo que ellos hicieron, algo muy interesante, unificaron la plataforma de GMP, Google Marketing Platform, que en estricto rigor en este caso era Google Analytics 360, y herramientas como Google BigQuery y otras herramientas de cloud, la unificaron con el DMP de KLM, y a partir de ello establecieron una captura de los distintos puntos del Customer Journey que justamente sus usuarios y clientes tenían, tanto en el, creo que en el sitio web exclusivamente. Y a partir de ese análisis de los distintos puntos, los unificaron con otros basados en el CRM y lograron establecer una optimización, ¿cierto?, de la compra de medios, haciéndola más eficiente, basados en modelos de Machine Learning, ¿vale? En estricto rigor, lo que pasó o el resultado de ello fue que lograron, y aquí lo interesante, antes de establecer los números que están en pantalla, esto fue lo que más me interesó, que no solo aplicaron modelos de Machine Learning a estas estrategias, sino que además crearon experimentos o A/B testing. Para los que no conocen el concepto, el A/B testing, o como su nombre lo indica, un testeo A y B, es justamente un experimento científico que lo que hace es testear dos escenarios, uno original o control, como se llama, versus uno alternativo, simultáneamente, distribuyendo a la gente de forma aleatoria en ambos escenarios y ver cuáles de los dos escenarios tiene mejores resultados. Por lo tanto, en el escenario original, mantuvieron su política de compra de medios de la manera en que lo venían haciendo, y en un escenario alternativo, establecieron justamente la compra de medios basado en el modelo de Machine Learning. Y los resultados son los que están en pantalla. Una disminución del costo por reserva de un 40% versus la versión original. 1.4 veces mayor el CTR, ¿cierto?, el click-through rate, versus el grupo de control, y más de dos veces de reservas con el mismo gasto en la versión con Machine Learning versus la versión control. Y otro ejemplo, antes de que se me vaya el tiempo, ¿cierto? Nuestro querido y famoso Audience Score, para aquellos en la audiencia que ya nos han escuchado hablar de este tema, bueno, no podía dejarlo fuera, porque justamente es una experiencia muy, muy concreta de lo que hemos hecho como Metriplica. Muy resumidamente, y lo podemos abordar si alguien tiene alguna pregunta. Trabajamos con la cadena de hoteles Meliá mucho tiempo atrás y establecimos de manera similar a lo que hicimos con KLM un A/B testing en donde obviamente creamos un modelo de Machine Learning con todos los usuarios que están con una probabilidad alta de convertir. En base al análisis del comportamiento en la web, creamos un scoring de usuarios. De ahí viene el nombre, el Audience Score. Y a partir de ello creamos una escala de 0 a 10, en el cual justamente los usuarios con más propensión a convertir tienen una puntuación mucho más alta, 8, 9, 10, versus aquellos que tienen una baja propensión a convertir, que tendrían ya un puntaje de 1, 2, 3, 4. Se hizo un A/B testing y se creó una campaña de remarketing, en este caso, en el cual los targets iban a estar asociados a un grupo control, es decir, un grupo tradicional, versus aquel grupo con un enfoque en el audience score. Y aquí los resultados, la verdad, son para caerse de la silla. Un aumento en la conversión de más del 625% en las campañas de remarketing, en la comparación entre ambas campañas simultáneas,
una disminución del CPA del 80%, lo que da como consecuencia un ROAS, el retorno al gasto publicitario, de más del 350%. Por lo tanto, estos dos ejemplos, más los otros que conversamos en la industria, lo único que nos viene a decir es que hoy día el Machine Learning y básicamente la analítica avanzada está al servicio de los distintos tipos de negocio e incluso de distinto tamaño para una serie de iniciativas que podamos de una manera muy creativa trabajar. En primer lugar, estrategias de remarketing, que es el ejemplo justamente de KLM y en el caso de Meliá. Personalización y A/B testing. Hoy día, por ejemplo, Google Marketing Platform nos permite, en base a la información de Google Analytics, tener este audience score dentro de Google Analytics e integrarlo, por ejemplo, con Google Optimize 360, que es la plataforma de experimentación de Google, justamente para personalizar el contenido de nuestro sitio en base a un mensaje, en base a un copy, digámoslo en ese contexto, mucho más persuasivo, conociendo a quién estamos hablando, conociendo si es un usuario muy proclive a convertir. En tercer lugar, adquisición de nuevas audiencias. Ya lo decíamos en el ejemplo hace un rato, ¿cómo podemos, en base a usuarios que sabemos que están en un score de 8, 9, 10, salir al mercado y encontrar más usuarios con esas características? Mejores insights de comportamiento, aquellos que somos analistas, no solo tener el tema de cuán cerca están de convertir, sino también cuál ha sido el patrón de navegación de aquellos usuarios con un score alto versus un score bajo, y entender qué elementos de la navegación, de la usabilidad, de la experiencia del usuario, pueden ser más persuasivos a la hora de estar cerca de esa conversión que queremos como negocio. Y finalmente, estrategias de suppression list, que es lo mismo que estrategias de remarketing, pero al revés. En vez de agregar usuarios, dejar de perder dinero con aquellos usuarios que no funcionan y sacar, crear listas o listas negras de usuarios que están con un nivel de propensión muy baja para aquellas campañas que lo que persiguen es el performance, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto, en el fondo el Machine Learning y este Cloud for Marketing intenta aterrizar, ¿cierto?, lo que es esta analítica avanzada, esta analítica mucho más sofisticada, en un contexto del día a día del marketing digital con aspectos muy puntuales, como ya les decía, el remarketing, adquisición de nuevas audiencias, personalización. A ver, estimados, creo que alcancé, me pasé como en 2 minutos, así que yo no sé si vamos a ver si hay algún tipo de... Permiso, vamos a hacer un cambio por acá para ver si hay alguna pregunta del querido público. Si hay alguna pregunta del querido público, ¿cierto? A ver, pregunta número uno, mira, similar a lo que hacían hace un rato con Alejandra, Fernando Gacitúa. Básicamente, bueno, tiene que ver con el tamaño y tiene que ver con si cualquier compañía hoy día puede crear o trabajar modelos de Machine Learning. A ver, en estricto rigor sí, ¿ya? Y déjenme volver a un aspecto puntual. Déjenme si cierro esto. En estricto rigor la respuesta es sí. Acá, perfecto. Este modelo que tenemos en pantalla... la verdad es que sí es aplicable a cualquier tipo de negocio, incluso tamaño, porque se basa en datos. Incluso me han preguntado por ahí en algunas sesiones anteriores que he tenido si es necesario tener, por ejemplo, en el caso de un análisis de la web, si es necesario tener Google Analytics 360 o no. Para quienes no saben, Google Analytics 360 es la versión premium, la versión pagada de Google Analytics, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquellos que están usando la versión gratuita? Bueno, la verdad es que también se puede. Hoy día, al menos, si bien Google Analytics 360 tiene una integración nativa con Google BigQuery, que es la herramienta que hoy día nos permite justamente hacer el ejercicio de integración de data, nosotros ya hemos logrado hacer una unificación, una integración de Google Analytics gratuito con Google BigQuery. Lo importante acá es cuán válida y representativa es la data que hoy día tenemos de este comportamiento para a partir de ahí poder establecer un modelo que sea representativo. Si la data de Google Analytics que hoy día tenemos en nuestro sitio, uno, tiene errores, si es que tiene errores. En segundo lugar, está siendo básicamente redundante. Muchas veces nos pasa que hay una medición que se está midiendo 2 veces por error. O en tercer lugar, es una medición que no es lo suficientemente completa. ¿Qué significa eso? Si estamos en un sitio de e-commerce, no basta con medir visitas, páginas o clics. Nos interesa saber también, por ejemplo, información de producto, información del usuario. ¿Es un usuario que compró anteriormente o es un usuario que ha agregado productos en el carrito y no ha comprado? Todo ese tipo de capas de información y datos nos permite enriquecer un modelo de Machine Learning para que, a posteriori, este sea más preciso
a la hora de etiquetar a un usuario como más proclive a la conversión versus un usuario menos proclive a la conversión. Pero todo se basa básicamente en el tipo y cantidad de datos que hoy día tengamos. Y a partir de ahí hay distintas opciones o enfoques para hacer que esa data nos permita responder una pregunta de negocio independiente del tamaño que hoy día tenga nuestra organización. ¿Vale? A ver, no sé si hay más preguntas. Déjenme ver por acá. Permiso. Richard, en tu chat están las preguntas que están en el chat. Perdón. No, ok. A ver, vamos viendo. Va a ver, es que hay preguntas que son súper largas. A ver, hay de todo. A ver, Microsoft tiene una plataforma similar al Google Cloud for Marketing. A ver, Google Cloud for Marketing no es que sea una de Google, no es, digámoslo, una suite específica que Google haya creado específicamente para marketing. No, o sea, Google está haciendo un aspecto un poquito más comercial, ¿cierto? Y bienvenido sea, del cómo acercar los temas de la nube al marketing digital, ¿vale? Microsoft la tiene, también la tiene Amazon Web Services, Microsoft lo tiene con Azure, Salesforce también tiene su propia plataforma, de hecho hay una por ahí llamada Salesforce Einstein para análisis de datos, IBM tiene su famoso Watson, pero en el fondo la diferencia, al menos desde lo que yo he expuesto hasta el momento, es que Google lo único que ha hecho es ponerle un nombre para acercar lo que es las tecnologías y los servicios y productos del cloud a lo que es el marketing digital, ¿vale? Pero sí, en estricto rigor con Microsoft también pudiese trabajar en este tema. No me aparecen los nombres en esta cajita, por si acaso. Perfecto. A ver, y la parte estadística, ¿cómo la cubren? Las estadísticas, descriptiva, inferencial, ¿son siempre las mismas? A ver, básicamente los modelos que al menos nosotros hemos aplicado con clientes, por darte el ejemplo del Odyssey Score, se basa en el modelo regresión, modelo regresión logística, que lo que hace básicamente, como muchos de ustedes sabrán, es establecer etiquetas o categorización de. En este caso, dentro de todos los usuarios, lo único que hace es establecer en base a variables de comportamiento si el usuario sí o no convertirá. Y luego, en base a otro proceso, se establece con qué categoría o grado de convertibilidad podría llegar a estar. Pero en este caso, se usan distintas técnicas y la verdad es que en primera instancia se usa mucha estadística descriptiva para entender o analizar cuál es el terreno que estamos pisando respecto a los datos, pero a partir de ahí ya se empiezan a trabajar modelos más de regresión como los que estaba comentando. Uy, ¿qué lenguajes de programación son los más usados para estos temas? A ver, aquí no quiero poner a pelear a los científicos de datos puramente, porque siempre está la pelea de Python y R, ¿cierto? Hoy día Google también está permitiendo y está facilitando el uso de estas mismas lenguajes de programación dentro de cloud, pero en estricto rigor lo que yo diría es que obviamente nosotros aquí hablamos de Google Cloud, ¿cierto? Más que todo por un tema de la facilidad que existe para que compañías que están creciendo no tengan que montar una infraestructura de análisis, de almacenamiento de datos muy costosa. Temas de Hadoop, Star, básicamente temas de servidores que para aquellos que lo trabajan a modo local, por supuesto, es un paso importante, pero para aquellos que quizá hoy día no lo puedan costear, nosotros obviamente estamos sugiriendo temas de Google Cloud. ¿Por qué? Porque son demand, porque tiene un modelo de pago mucho dependiendo del uso. Pero ya dentro de la plataforma, Google está trabajando de forma importante para poder adoptar básicamente temas de aquellos lenguajes que se estén utilizando dentro de la misma plataforma. Ahora, Google también está utilizando sus propios productos al respecto y ahí, a ver, pudiésemos mencionar varias cosas. Por ejemplo, hoy día, para quien quiera hacer el ejercicio, existen los demos en Google Cloud. Google lanzó hace un par de meses lo que se llama el BigQuery ML o BigQuery Machine Learning, que básicamente es una adaptación de lo que el mismo Google BigQuery está trabajando y que en base a unas líneas de código en el mismo query de la consulta, y perdón si me puse muy técnico, nos permite hacer el ejercicio de la creación, el testeo y validación de modelos de los datos para establecer este etiquetado y categorización de los datos. Por lo tanto, ¿qué lenguajes de programación son los más usados? Para responder sencillamente, hoy día los que más se usan son R y Python, ¿vale? Desde el punto de vista de análisis estadístico. Pero ya, cuando ya vas avanzando y quieres pasar a paquetes, bueno, Google Cloud Platform está ofreciendo también soluciones al respecto para que lo puedas trabajar internamente.
A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Y no sé si hay más preguntas. Es más común el potencial de... A ver, la leo en voz alta. ¿Es más común el potencial de aplicabilidad de todos estos conceptos para empresas o temas de consumo masivo? Ah, wow, a ver, de nuevo. ¿Es más común el potencial de esta aplicabilidad de todos estos conceptos para empresas o temas de consumo masivo? A ver, la verdad es que yo creo que pasa más por un tema de... A ver, del ecosistema de datos, el ecosistema tecnológico que tienes dentro de la organización. Honestamente, yo creo que este tema aplica para cualquier industria. Cualquier industria. Saliéndome un poquito más del tema del Machine Learning, hoy día, para cualquiera que googlee Machine Learning en Google y en la sección noticias, todos los días están apareciendo ejemplos, multitudinarios ejemplos de aplicación de modelos predictivos para distintas ramas. He visto aspectos impresionantes en las ramas de salud, ¿cierto? De salud o de ciencia, justamente en temas de enfermedades. He visto ejemplos financieros o bancarios. BBVA, por ejemplo, tiene una unidad de data science impresionante. He visto ejemplos como ya los que vimos ahí en temas de Fórmula 1, pero también he visto ejemplos en escalas más pequeñas, en donde básicamente el ejercicio se basa en los dolores que propiamente tienen en la inversión en publicidad, ¿cierto? Lo que yo ya decía. Los ejemplos de KLM y Meliá se pueden aplicar definitivamente a empresas y a modelos mucho más pequeños, ¿vale? Pero sí, es cierto, es mucho más común el potencial de aplicabilidad en empresas más grandes y consumo masivo. Sí, quizás porque tienen más data, tienen una infraestructura, tienen una inversión y son capaces de tener un equipo mucho más ad hoc en ese sentido. Una pyme, una startup que tenga un científico de datos o un equipo es mucho menos probable que una compañía grande que tiene un equipo completo, ¿cierto? No sé si respondí la pregunta. A ver si vamos con la última, ya vamos terminando. A ver, ¿sabes si el Machine Learning podría servir como predictivo de la cantidad de clientes que nos visitan versus algún factor externo, ejemplo, meteorológico, lluvia, calor? Es decir, ¿qué tan de la mano o no van los clientes a un lugar físico y sobre esto poder predecir? Bueno, interesante pregunta, larga, pero en realidad lo que está preguntando de alguna manera es si podemos llegar a predecir una variable en base a otros factores externos. La respuesta es sí, totalmente. Y lo que hay que hacer de alguna forma es, en primer lugar, la captura de los datos. Es decir, por ejemplo, si hablamos de visitas tanto en un sitio como en tiendas físicas, evidentemente nosotros tendríamos que tener algún proceso de captura respecto al clima, como dices tú. Hoy día, fíjense que eso no es tan complejo. Incluso lo hemos hecho para algunos clientes. Hemos incorporado la información del clima, del día, de la ciudad donde el usuario visitó, ¿cierto? Nuestro sitio web, y lo incorporamos como una dimensión a Google Analytics. Por lo tanto, no solo podemos determinar y predecir la cantidad de visitas, ya sea en la web o en un espacio físico, sino también en base a ello poder predecir otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántas ventas voy a tener dependiendo de si está lloviendo, los grados Celsius que hay como clima en un día en particular y otros factores? Acá lo importante es que el modelo de alguna forma aprende por sí solo. Sin embargo, y algo que nos pasa muy a menudo, cuando creas un modelo de Machine Learning en base a un mes, a una estacionalidad, pasa muchas veces que siempre tienes que estar realizando la validación de que esa data sigue siendo válida, disculpe la redundancia. Si nosotros hacemos un modelo de Machine Learning de las ventas para el primer Q de un negocio o para el segundo Q de un negocio, quizás pudiésemos estar utilizando datos históricos del Q1, pero quizás ese mismo modelo de Machine Learning pierde eficiencia en el mes en el Q4, donde vienen las festividades de Navidad en un e-commerce, ¿cierto? Por lo tanto, eso no significa que el modelo en sí sea malo, sino que lo que necesita es reentrenarse. Es decir, es donde ahí casi de forma manual los equipos de Data Science lo que tienen que hacer es darle más data, ¿cierto? En el contexto en el cual va a predecir para que sea más susceptible de poder pronosticar lo que ocurre en ese contexto. No es que el modelo en sí esté malo, sino que necesitamos reentrenarlo para que se vaya adaptando a la estacionalidad cambiante de una dinámica de negocio, ¿vale? Estimado, que sí, creo que respondí, me abusé al ser anfitrión un poco de la sesión, de tanta pregunta, pero la verdad, encantado. A ver, si existe bibliografía, la última pregunta, porque creo que esta la habían hecho antes, si existe bibliografía recomendable sobre ciencia de datos. A ver, sí, por supuesto hay mucha, pero yo quisiera recomendar una en particular porque la verdad es muy asequible. No sé si me ven en pantalla, esta la tengo en mi teléfono, a ver si se ve en mi cámara. Se llama The Elements of Data Analytics Style.
Es un libro que también está para Kindle y se puede descargar. Es pagado, pero la verdad es que incluso el amable autor le puso una especie de valor variable, tú pagas lo que quieras. Jeff Lick, ahí está el autor, ¿cierto? Yo la tengo aquí en mi Kindle. Muy interesante, porque parte mucho de los fundamentos del Data Science para aquellos que tienen cierta noción, pero necesitan comprender un poco los fundamentos de, y para aquellos que no aspiran a ser científicos de datos, pero sí quieren saber básicamente cuál es el impacto que puede tener en nuestros negocios, les recomiendo otro libro que también lo tengo aquí en mi Kindle. Denme un segundo que busco la portada y se los muestro inmediatamente, que es mucho interesante. Este mismo, Executive Data Science, ¿cierto? Y también es del mismo autor, si no me equivoco, Jeffrey Lick, y en base a otros dos autores. Su nombre lo dice todo, Executive Data Science, lo que permite, lo que persigue es que gente que habla lenguaje de negocios pudiese manejarse bien con los conceptos del Data Science, pero lo más importante, cómo construir una infraestructura de equipo, tecnológica y de procesos para que toda la data que hoy día tienes como negocios genere respuestas a preguntas del negocio. Bueno, estimados, la verdad, yo me lo he pasado muy bien. No sé si todavía Alejandra sigue por ahí, no lo sé. Pero agradecerles también, obviamente, a nuestros ponentes, a Alejandra y a Javier. También a los más de los 150 asistentes que tuvimos en este webinar. Honestamente, no lo esperábamos. Muy, muy contentos por la asistencia y también por los registros. ¿Qué viene ahora? Por supuesto, toda esta sesión está siendo grabada. También las presentaciones las vamos a compartir, esperamos el día de hoy, máximo mañana, a todos quienes asistieron, como también a aquellos que no pudieron asistir. Y nuestros correos estaban ahí en el chat también, el mío, ¿cierto? Richard@metriplica, Alejandra@metriplica, y por ahí también está el LinkedIn de Javier para quienes quieran tomar contacto, pero también nuestro sitio web www.metriplica.com para aquellos que tengan la intención de hacer más preguntas, de abordar ciertos casos específicos donde crean que podemos colaborar, la verdad, bienvenido sea y con mucho, mucho gusto podremos tener una conversación. Así que, estimados, muchas gracias nuevamente por participar, por asistir, y nos vemos en una próxima ocasión en un futuro webinar de Data Science. Así que muchas gracias a todos.